Las primeras dos sesiones de prácticas en el regreso de la Fórmula 1 a Nürburgring fueron canceladas debido a las condiciones climáticas. Los motivos van más allá de la lluvia y se relacionan sobre todo con la niebla que causó problemas de visibilidad, pero no específicamente para los pilotos, sino para el helicóptero médico. Hoy en Motorsport Daily les vamos a explicar brevemente la normativa que hizo que se cancelaran los entrenamientos libres del día viernes en Alemania. Desde inicios de semana, el pronóstico del clima indica la presencia de lluvia y bajas temperaturas en la región de Eifel, lugar donde se ubica el circuito de Nürburgring. En principio, uno diría que es algo emocionante al existir probabilidades de tener una carrera con estas características. Sin embargo, también es un factor que puede alterar el curso normal del Gran Premio, y vimos como este viernes en Alemania tuvieron que cancelar las sesiones de entrenamientos por dicho motivo. Si uno se fija, la pista estaba mojada, pero en términos generales no era un impedimento para que los pilotos salieran a rodar como normalmente lo harían. El problema radica en la operación del helicóptero médico. A partir de 1986, la presencia del helicóptero médico se convirtió en algo obligatorio para todos los grandes premios de Fórmula 1. Desde entonces se han ido modificando las normativas alrededor del mismo, haciendo que cada vez tenga más importancia en el esquema de seguridad de la categoría. Como es obvio, el helicóptero médico se encarga de trasladar en caso de emergencia a aquellos pilotos o personas que se hayan visto involucradas en un accidente o necesiten de una atención especial. Según el reglamento de la FIA, una sesión oficial de la F1 no se puede realizar sin la presencia del helicóptero en el circuito. Por ello, no hay solo uno en el lugar, sino que hay varios. De igual manera, debe estar habilitado para despegar y volar con normalidad. De lo contrario, no podrán realizar la tanda que corresponda. El viernes en Nürburgring, el helicóptero no podía despegar del circuito debido a los problemas de visibilidad causados por la niebla. Esa es la razón principal del por qué decidieron cancelar ambas sesiones de prácticas. Pero profundicemos un poco más en el tema. Resulta que existe algo llamado las reglas de vuelo visual. Estas son las que establecen las condiciones para que una aeronave pueda dirigirse a un lugar de manera segura. En este caso, el helicóptero podría despegar de la zona en que se encuentra. Ya vimos en el horario de prácticas cómo el helicóptero de las transmisiones fue usado para probar las condiciones del escenario. Pero si bien podían, la niebla que se esparce por todo el sector es un obstáculo que les impide salir del lugar. Es decir, una cosa es despegar unos metros y otra es volar fuera del circuito. Imaginemos que despegaran y pudieran salir del lugar pasando la capa de niebla. Las normas de vuelo indican que el piloto de la aeronave debe mantener contacto visual con el terreno, y en este caso es imposible tenerlo del todo. El problema no solo está en que el helicóptero despegue del lugar, sino en que pueda llegar y aterrizar de manera segura en el hospital que se indica. Entonces muchos se preguntarán, si no pueden ir en helicóptero, ¿por qué no van en ambulancia? Pues resulta que existe otra normativa de la FIA que indica que en caso de tener que usar un vehículo terrestre para una emergencia, el viaje por carretera debe ser de menos de 20 minutos hasta el centro médico. De lo contrario, no lo pueden hacer. El hospital más cercano en Nürburgring se encuentra a 56 kilómetros y es obvio que en ambulancia tardaría más de lo requerido. Además, el helicóptero es un medio mucho más eficaz para el transporte hablando de una emergencia y sobre todo al necesitar salir de una zona como la del circuito, ya que están en medio de las montañas. En resumen, esa es la razón por la cual se cancelan las prácticas. Al no poder despegar, navegar ni aterrizar de manera segura con el helicóptero médico, las reglamentaciones indican que las sesiones no se pueden disputar. No es la primera vez que esto ocurre dentro de la temporada 2020 de Fórmula 1. En el Gran Premio de Estiria tuvieron que cancelar la práctica número 3 del día sábado por la misma razón. Todo indica que la clasificación y la carrera en Nürburgring se podrán realizar con normalidad. Probablemente llueva, pero esperan que no hayan los mismos problemas de visibilidad que se presentaron el viernes y veamos oficialmente acción en el regreso de este circuito al calendario. Y así finalizamos nuestro video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.